Mi rol dentro del juego es Entry Fragger. ¿Soy el Entry Fragger? Entry Fragger. Entry Fragger. Entry Fragger. El rol de Entry Fragger, la verdad, es que es una etiqueta que se le pone al jugador que suele entrar en primera posición cuando tiene que abrir la bomba. Significa que es el jugador que primero se va a exponer y va a buscar el primer kill o la primera baja del equipo rival. Pero realmente la labor del Entry Fragger no es solamente hacer esa primera kill, sino dar un poco a conocer de una forma muy rápida, muy clara, la situación del equipo CT a sus compañeros. Es decir, aunque tú llegues y no consigas una kill, lo más importante de todo es situar a los enemigos donde están. Para ser este rol es un jugador que tiene que tener unas mecánicas muy buenas, tiene que saber, como ya te estoy diciendo, hacer un buen pre-aim en todas las zonas en las que entra. Pre-aim es ir apuntando a las posiciones más típicas donde se encuentran los enemigos y sobre todo tiene que ser un jugador que tenga muy fluido el vocabulario y que sepa expresarse bien, que sepa dar un call muy rápido del plan. Entras por la zona de corta de U2 y puedes decir punto, cajas, coche, que sea muy rápido y que la información sea buena. Y durante el partido de hoy, durante los partidos, los vamos a estar viendo, lo vamos a estar analizando. En este caso, Entry Fragger. El rol, bueno, uno de los roles más importantes. Bueno, es que todos son muy importantes, pero si el Entry Fragger no funciona, medio lado terrorista se te va al garete. Sí, tienes toda la razón. Es un rol muy importante dentro de todos los equipos, sobre todo lo que hemos comentado. También quiero excusar a Corean y a mí. Esto lo grabamos a las 2:30 de la mañana casi. Así que el vocabulario no era muy fluido. Así que tenerlo no en cuenta. No era de muy buen Entry Fragger, ¿no? No. La verdad es que ahí no podíamos dar info a nadie. Pero lo que estábamos comentando es un rol muy importante, como tú estás diciendo, Squid. Es el rol clave para la entrada de las bombas, sobre todo. Es lo que apuntábamos. No es necesario hacer una kill, sino saber o intuir rápido dónde están los enemigos para que tus compañeros cuando entren puedan limpiarles. O localizar y, sí. ser rápido en explicación para que el resto los tengan también localizado. Exacto, es eso. Uh-huh. Bueno, es una posición muy importante y hoy lo veremos y ahora me imagino que también esté Baskonia contra Movistar Riders. Sí. Bueno, madre mía, porque Xerce está abriendo muy bien, en este caso analizando un poco por parte de Movistar Riders. Y luego por parte de Baskonia, es que bueno, a ver, es que de ahí también tienen lurkers que también son entries, porque a ver, realmente también se fusiona. Sico es el que tiene la tarea de intentar abrir mapa en el bando de Baskonia, pero claro, como las estrategias ahora mismo las está marcando Dritkin, y es un jugador que marca las estrategias para su modo de juego, que es un lurker un poquito más agresivo de lo que estamos viendo, entonces puedes ver que muchas veces sea Dritkin el que consiga la primera kill, pero no es el Entry Fragger. Sí. Consigue la primera kill porque ha hecho desbalancear una defensa y corta una rotación. Pero siempre ves que Sico es el primero en entrar en las bombas. Además, en la ronda de pistolas se nota muchísimo. Es el que intenta dar siempre las balas. Y aquí tenemos a los chicos de Movistar Riders. Exactamente. Tenemos a Exert, a Kefzi, a Shaq, a Emeng y a Medo. Un quinteto espectacular que está siendo, bueno, prácticamente imbatible. Que está siendo muy difícil ganarles. E incluso cuando parece que se les va a ganar, acaban haciendo jugadas como estas, ¿no? Que consiguen dar la vuelta al partido. Y anímicamente que no se derrumba. Sí, básicamente es eso lo que tú estás diciendo. Es un equipo que no se derrumba, es un equipo con muchísimo hype. Tienen un juego en equipo, nunca mejor dicho, que es difícil de ver en así como en España. Y sobre todo, tienen jugadores de la talla como Kefzi, como Medo, como Shaq, que en un momento te dan la vuelta a un partido y es que no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer nada y se te complica muchísimo. Además, con un muy buen teamplay, es lo que más se les puede remarcar, es que tienen un estilo de juego muy al europeo. Y que hacen muy rápido las re-kills, hacen muy rápido y además se apoyan muy deprisa entre ellos. Sí. Y sobre todo que tienen bien los mapas. Pero bueno, los que tienen bien los mapas también es Giga, Sico, Dritkin, Smile y Barón, los chicos del equipo de Baskonia. ¿Qué podemos comentar sobre ellos? Dritkin ha hecho el cambio de lurker a IGL, Barón ahora sí mismo está jugando de support. El equipo ha dado un cambio desde la primera jornada tras ese pequeño cambio de roles y estamos viendo gran nivel de Giga. Está consiguiendo aguantar bastante bien las bombas y está haciendo muchísimo daño. Tenemos a Barón en un gran nivel también, es el que se encarga de holdear esta zona de pit en la bomba de A, en el mapa de Inferno, y vemos que se lleva muchísimas kills. Dritkin está a un nivel de aim increíble. Smile con la WP está bastante bien y además está ayudando bastante con varias kills con el AK-47, o sea que es una WP completa. Y luego tenemos a Sico, que como tenga el día te abre la bomba el solo.
Bueno, como tenga el día, te abre cualquier cosa, porque sí. Juan es un jugador con un nivel espectacular. Además, también. El perfil de los chicos de Baskonia es muy agresivo. O sea, tienes tanto a Driskin, cuando Driskin no es tan agresivo, pero una vez que lo necesitan, es agresivo. Y Siko y Smile sí que les gusta el pick, sí que les gusta salir a dar balas y se les nota muchísimo. Por cierto, un grupito que lleva mucho tiempo juntos. Sí, es un core de dos jugadores, que es Siko y Driskin, que llevan muchísimo tiempo. Creo que es de las parejas del Counter-Strike español que más tiempo lleva. Uh-huh. Smile siempre ha estado rotando en equipos, pero siempre ha estado siempre o con Driskin o con Siko, o sea, que son jugadores que se conocen. Y Giga es un jugador que encaja bien en casi todos los equipos, porque es un support bastante bueno, la verdad. Sí, muy completo, sí. Y que acaba encajando en cualquiera de los equipos. Sí. Un poco pues como Zinky. Exacto. Y este va a ser uno de los partidos, va a ser el primero, así que tenemos el entrante, ¿no? Podríamos decir, sí, que ahora mismo es el entrante del día de hoy, de una jornada espectacular que se va a cerrar con S-Existence contra KPI. Contra KPI, brutal. Así que esto va todo el rato hacia arriba. Perdona que te corte, sí, pero mira lo que están poniendo por Twitter. Exacto, nos hablan, bueno, Spirit comentaba el hecho de que Xerth no es un quinto jugador, no es un sexto jugador, sino que es un quinto jugador y que está realmente muy bien integrado dentro de la squad. De hecho, lo podemos ver en el cargo que le dan dentro del propio servidor al jugador, porque es que le está defendiendo la zona de salto en esta zona, uh-huh, en Cobblestone, este mapa de Cobblestone. Le vemos que está encargado de hacer el apoyo a Shaq y también a Kefzi en la zona de medio, en Mirage, que son mapas en los que necesitan mucha sinergia, necesitan muchas horas de entreno. Y sobre todo, que es que está defendiendo la zona más difícil para defender en este Counter-Strike Global Offensive. De todo el juego. Sí, no, es que es la más difícil, que es esta zona de drop. Y estamos viendo que lo consigue. Incluso tienen tanta confianza que le dejan coger la WP para defender la zona de drop. Que exacto. Es casi nonsense, sí, eso. Y tenemos ya la fase de vetos. Inferno, que lo acabó quitando Movistar Riders. Baskonia ha quitado Overpass porque lo juega muy bien. Caché fuera por parte de Movistar Riders después de la que se pegó con Pam. Me parece, sí, más que razonable. Train lo retira Baskonia. Mirage lo quita Movistar Riders. Sí. Un mapa que juega muy bien. Me extraña que lo hayan retirado. Baskonia tiene buen Mirage, lo saben y lo han quitado. Y sobre todo, los bans de Overpass y Train los llevan haciendo todo el rato el equipo de Baskonia. Son sus bans directos junto con el Nuke. Sí, y Nuke, que lo acaban retirando. Y nos vamos a ir para Cobblestone. Mapa al final hemos quedado británico-francés. Sí, no tengo ni idea todavía porque no se ha dicho nada, pero yo creo que es británico. Pero bueno, lo que vamos. El Cobblestone es un mapa que les beneficia al equipo de Baskonia porque no lo han enseñado. No saben lo que tienen y sabemos que se preparan bastante bien estos partidos de SL Master, están muy focuseados en esta liga. Y ya hemos visto cómo lo juega el equipo de Movistar Riders y a priori no lo juega tan bien como puede ser un Mirage. O como un Overpass. Sí, no tienen esa misma sinergia, exacto, que hemos estado viendo en otro tipo de mapas y que se les nota mucho. Además, Cobblestone es un mapa que es obligatorio tener ese tipo de team play y tener esas estrategias ya, sí, bien preparadas. Porque realmente Cobblestone es un mapa difícil. Sí, es más decir, complicado. Es de los complicados. Es como los reworks nuevos, desde Train, sí, en adelante. Sí. Todo lo que ha sido Train en adelante, ese tipo de mapas donde hacer las refrags es complicado, donde hacer todo este estilo... Bueno, Train es más bien complicado hacer las refrags cuando atacas, porque en defensa sí que tienes dobles alturas, etcétera. Lo complicado es entrar al punto, necesitas mucha utilidad, estar muy coordinado cuando la usas. Y tienes dos opciones, tanto en Train como en Nuke o Cobblestone, es que tires esos humos e intentar entrar. Pero bueno, nos vamos a Cobblestone, ¿no, Squid? Exacto, nos vamos para Cobblestone. Pues vamos para allá, Movistar Riders contra Baskonia. Y Movistar Riders, que ha recuperado el liderato después de una jornada. Le ha costado poquito, sí, realmente recuperarlo. Y empieza Baskonia desde el lado de ataque. Sí, vemos que ahora mismo lo que están planteando es una estrategia bastante típica en el equipo de Baskonia en todos los mapas. Suelen jugar muy abiertos, estirando el mapa. Y no suelen hacer una piña y entrar. Lo normal en este tipo de mapas, los del nuevo reward, cuando juegas sin utilidad o con casi nada de utilidad, como pues en este caso del de Baskonia, que Barón solo lleva este humo, es jugar un poquito más. La tiró la Tech9 a Driskin, por cierto. Sí, siempre suelen tirar de este tipo de estrategias en el equipo de Baskonia. Tienes a Driskin, que es muy bueno con las pistolas, y cuidado con el primer challenge que va a haber aquí, que Medo va a salir a limpiar. Pues ha salido a limpiar, no ha conseguido llevarse a nadie, lo habrán detectado ya por dónde está, así que ahora ya lo tiene un poquitín más complicado, no hay ninguna otra flash para hacer el apoyo. Llega Kezi, que va a intentar hacer el apoyo desde abajo, y a ver qué tal le sale. Porque ya van soltando las primeras balas, va a buscar ese casco, Kezi a 9 de vida. Y tiene que huir. Y ahora mismo Medo se ha quedado totalmente vendido. Y ojo, porque se queda solo. Le sueltan las balas. No lo acaba matando. Y Driskin, que le está costando más llevarse al jugador de Movistar Riders. Y todavía siguen fuera. Realmente sí, está haciendo mucha presión Driskin en B. Es lo que están buscando ahora mismo. La pareja de Driskin junto con Siko. Se lo imaginan, ¿eh? Sí.
Es que no puedes llegar a rotar. De hecho, sabes que no terminan de entrar, sabes que Medo tiene la info de que no le están puseando y saben que lleva un casco, o sea, que es raro que no terminen de entrar. Y ahora es cuando el equipo de Baskonia decide entrar porque se ha dado cuenta que el equipo de Movistar no está metiendo presión en B. Que no ha colado y Medo que se ha llevado a uno, que no importa si tiene poca vida, se los acaba llevando igual. Un headshot y les vale. Giga, que cierra sobre los jugadores. Emen con la baja sobre Sico, 3 para 4, van entrando rápido para punto como buenamente pueden. Y se va a quedar esto en un 4 para 3, ya con las posiciones tomadas. Barón que cierra sobre el primero, que es Ketzi. Y van intentando tomar posiciones dentro de punto. Cae también Exer, 3 para 2. Ojo a la volatilidad de este tipo de rondas, porque se puede dar la vuelta muy rápidamente. Giga, no, ha sido Smile el que mata a Shaq. Y Emen que se lleva a Smile. Así que un 2 para 1, no acaba de plantar. Pero Barón que cierra ronda para Baskonia, 1-0. ¿Qué hemos visto en esta ronda, Squid? Pues hemos visto una entrada por la zona de plataforma por parte de los dos jugadores del equipo de Baskonia, ejerciendo mucha presión. Con esto que buscaban una sobrereacción de la defensa de Movistar Riders y que fuesen más de 3 jugadores a defender esa zona de B para que los jugadores de la bomba de A, que estaban intentando entrar por la zona de Matrix o por esa zona de nuevo, como le quieras llamar, ejercer más presión. ¡Oh, qué malita, eh! Cosas que me han gustado. La decisión de cómo recoger esa Tech 9. La ha vuelto a recoger Smile y ha hecho muchísimo daño. Y ahora vamos a ver la forzada del equipo de Movistar Riders contra mucha SMG por parte del equipo de Baskonia, que es lo que buscan. Realmente buscan velocidad, buscan intentar dar esas balas y conseguir mucho dinero. Cuidado porque la Dico que está planteando el equipo de Movistar Riders, bueno, Dico no, porque han forzado los chalecos, o sea, tienen chaleco tier 1 y chaleco tier 2. La Dico es solo la Deagle y puede hacer muchísimo daño porque son jugadores con mucho aim, con mucho talento, como puede ser Zack. Además buscan distancias largas, que sí, es lo que más más ventaja tienen con las Deagle en comparación con las SMGs. Sí. Aunque bueno, realmente con las SMG también es casco. A no tener ese casco es directamente headshot. Pero es más difícil darlo con una SMG que con una Desert Eagle. Pues le tiran el fuego, quieren apartar a Kefzi de esa posición. Lo saben por parte de Baskonia, que además tienen ventaja en distancias largas. Por eso ese gasto de utilidad para intentar arrinconarlos o apartarlos de esas zonas. Y de momento, ronda lenta. El equipo de Baskonia ha ejercido un poco de presión en B, un poco de presión en A, para ver cómo están defendiendo los chicos de Movistar Riders. Movistar Riders muy sólido, muy focuseados en la zona de B, que es la típica que sueles spamear en un antieco. Y Baskonia les está haciendo un poco un mindfuck y se están yendo para la bomba de A con esa entrada por rampa casi free. Y sobre todo, importante el apoyo que está llegando ya por balcón de Exer y la flash que acaban de pegar para intentar limpiar. Pues acaba de caer la flash, Giga que acaba cerrando, es uno de los jugadores. Veamos que acaba consiguiendo. Emen con la baja sobre Drifquiño, Sico que acaba dándole la vuelta. Medo también con la baja sobre Giga, Medo con la doble y ojo porque la acaba de liar. Isaac bien posicionado, cierra sobre otro jugador extra, solo queda Sico. Sico contra el mundo, 3 para 1. Y tiene que cerrar contra todos los jugadores del equipo de Movistar Riders. Ay, y Sico se lleva la primera, cuidado, ¿eh? Pues Sico se lleva el primero, Medo que lo va a intentar, suelta un par de balitas, está todavía 70 de vida, así que tampoco lo tienen tan mal por parte de Raiders. Además tiene que plantar, Sico que lo va a conseguir y le van a asomar de presa y Kefzi que cierra sobre él. Además recuperan un AK, ronda para el equipo de Movistar Riders, 1-1. Clave la flash que ha metido para intentar hacer tiempo, sobre todo lo que no puedes hacer es que salga Medo por la zona de balcón y de 3 balas directamente, porque es lo que ha hecho. De hecho ha sido 2, perdón, ha dado 2 balas directamente con la Deagle, ha roto por completo el planteamiento que hace el equipo de Baskonia intentando tomar un poquito la zona de CT que les estamos viendo ahora. Oh, qué bueno. Esto, cuando han intentado tomar lo que es la zona del camión de CT. De SWAT. De SWAT. Es donde han muerto 2 jugadores y le han dado el retake prácticamente al equipo de Movistar Riders. Y es lo que te decía, tienes que tener mucho cuidado con este tipo de equipos que tienen mucho aim, que con la Desert Eagle buscan esas distancias largas. Y realmente el mapa de Cobblestone, salvo las zonas de medio, las zonas medias del mapa, por así decirlo, en una zona de medio, son distancias largas. Sí. O sea, son distancias en las que a no ser que entres por drop, el resto complicado. Pero te lo puedes cubrir de zona larga. Y mira Zack, que ya está intentando ser agresivo en esa zona. ¿Para qué? Para que no tengan ningún tipo de información los jugadores de Baskonia de cómo juegan, de qué grupo tienen en la bomba planteada. Está jugando muy bien ahora mismo el equipo de Movistar Riders. Y sobre todo, aprovecha que llevas a M4-4 y esa distancia larga, sabes que te van a ir como mucho con una de Desert Eagle. Y se la está jugando a dársela. Pues sí, Zack. ¡Oh! ¡Sin casco! Sí, pero ¡qué bonito! Tiene el apoyo de Exer cerca con la MP. Vamos a ver si consigue llevarse el challenge al final los chicos del equipo de Baskonia en medio. Exer ya acaba con Giga. Esa actuación, pues intentaban hacer un poco de daño. No me termina de convencer a mí que el antieco se juega tan separada, pero si consigues colar a Drifkin en esta zona, es un plus. Pues lo va a intentar, pero Drifkin se queda ya bastante tocado. Muere a manos de Kefzi. Y es que esto se pone en un 5 para 2, quedan 2 Deagles, tienes que hacer muy buenos impactos como para darle la vuelta a esta ronda. Sí, y cuidado con Exer que se puede llevar a Barón. Pues a ver qué le acaba pasando. Acaba de abrir un poco de ángulo Exer. Exer que hacía el prefire por si seguía en la misma posición. Pero no, Barón que se ha vuelto un poquito para atrás.
Y Barón que va ahora sí que va a caer a manos de Exer. Barón, que se ha puesto la tilde, creo. Sí. Se ha puesto la tilde. Es Barón. No, Barón. Es que cuando no la llevaba era un poco como. Es, sí, es Barón, ¿no? Realmente. Sí, no sé, pero bueno. Al final ya sabemos que es Barón, no hay ningún problema. Gracias, gracias desde aquí, nos hacéis más fácil la labor de castear. Exacto, exacto. Y lo que dicen, no ponen la sílaba tónica donde toca. Dice, hombre, pues quizá deberíamos de poner las tildes, ¿no? Y después ya está, completado. Barón se ha dado cuenta. Y lo que estamos viendo también aquí, que Movistar Riders está consiguiendo una anti-eco muy limpia, que eso le va a hacer construir economía, y este equipo de CT da mucho miedo, porque tiene mucha sinergia y estamos viendo lo que te comentaba, Emen que en la zona de drop, con el push de Medo cubriendo la zona de plataforma. Realmente el firepower del equipo de Movistar Riders está muy, muy focusado en la bomba de B, que es la que más se suele atacar. Y el equipo de Baskonia, que está haciendo un posi B de manual, dejando un jugador un poquito más atrás, que en este caso es, si mal no estoy viendo, es Giga, que es el que está intentando, no labores de lurqueo, porque no está cogiendo información, sino defender un posible rush por parte del equipo de Movistar Riders. Y cuidado con es que Medo, además, que está en tierra de nadie ahora mismo. Está jugando con muchos sonidos, si te fijas. Ahora mismo tiene el jugador de Pozo junto a los jugadores que realmente no están mirando drop, están en eléctrico, están en calle, no se están metiendo para allá, simplemente para ver si caen o no. Les van a hacer se van a posicionar fuerte en punto, no van a querer matarlos tan rápido, o al menos eso parece. Y el problema que hay aquí es que la ronda de contacto la están alargando muchísimo. Parece que van a intentar entrar en el segundo 50, por tal y como están posicionados ya los jugadores del equipo de Baskonia, pero hay un problema. Como se caiga el que dropea la bomba y Kefi tiene una posición excelente para acabarse con dos, incluso con tres jugadores, lo van a pasar muy mal. Y ahí Menka haciendo la cobertura. Menka acaba matando a los primeros jugadores. Va a entrar. Medo que no cierra sobre Giga, que ha abierto muy bien el mapa. Qué buena. Marco la segunda. Menka que cierra sobre Sico por el 3-3. Pero ya van tomando el punto, van tomando posiciones. Va a poder plantar Giga cuando le haga, cuando quiera. Y los compañeros que le están haciendo toda la cobertura. Y ojo, Isaac se ha llevado a Barón. Cierra sobre el jugador del equipo de Baskonia. Y pone un 3-2. Bueno. ¿No me ha parecido mal la entrada? El retake está siendo muy bueno, la verdad. Lo están planteando en línea y eso le va a costar mucho al equipo de Baskonia defenderlo. Fíjate, ya se han llevado a Giga. No, y le queda solo uno. Emen que cierra sobre Smile. Y la ronda que va a ser para Movistar Riders. Va a poner el 3-1. Pierden dos armas. Yo creo que. Mira, y además recuperan tres sacas. Yo creo que les ha salido hasta mejor. Sí, no, ha sido han tirado mucho UMP. Mientras lleven esto y los que buenas sean los de la UMP, salvo Medo, que era que lleva la K47, pues está Worth, como tú estás diciendo, Squid. El problema que tiene el equipo de Baskonia es que intentó hacer un execute en la bomba de B muy lento. Casi entrando al segundo 50, que es lo que han intentado plantear, aunque ha sido el 53 cuando han intentado entrar. El problema que hay, no tenían nada de utilidad, no han gastado nada de utilidad, solo han taponado esa zona del muro para intentar cruzar. Han hecho que la zona más difícil de cruzar, nunca mejor dicho, es desde la roca hacia la zona de la estatua. Y se la estaban regalando a los chicos del equipo de Movistar Riders. Y al final, Sack, que se ha excedido. Pues no puedes asomarla así a Drifkin. Ya lo comentaba antes. Se ha llevado antes uno de los jugadores, pero no podía con el segundo. Drifkin que muere a manos de Exerz. Bien la cobertura por parte del jugador español. Pero realmente, en cuanto. Bueno, como rekill no vale, porque no es rekill. Realmente sí, la ha ido a cubrir. Ya muertos y también, no está mal. No, y además que se excede y quiere matar al tercero y consigue el cuarto. Bueno, ya cuarto caído por parte de Baskonia, triple en su haber personal. Esta cuarta ronda me parece que está siendo mero trámite para Movistar Riders. Y el equipo de Baskonia, como siga jugando así las rondas de armas, lo va a pasar bastante mal. Es un equipo que su lado bueno es el terror, recordamos. El CT no terminan de ser tan determinantes, nunca mejor dicho. Aunque peque de tantas tests a la hora de hablar, pero no se les da tan bien y estamos viendo una cosa, que cuando han intentado hacer el execute de la ronda anterior, no han gastado casi utilidad. Han dejado la zona de roca y la zona de estatua sin humar. Eso es una zona en la cual Zack va a llegar desde la bomba de A con esa WP y va a tener un free kill prácticamente. Van a intentar que forzar ese challenge en la entrada de B con Smile, Zack, que de momento Zack está teniendo mejores números que Smile. Ahora están teniendo... En la anterior no tenían tanta utilidad. Desde el lado terrorista no llevan tanto. Mira, lo gastaron en un inicio, no tenían para hacer después el execute. Pero es que entonces, no puedes hacer eso. Tienes que tenerlo en cuenta, porque luego intentar cruzar la bomba de B es una bomba... Que aunque te parezca mentira, es una bomba. Desde roca y desde puerta te va a fusilar el AWP, claro, seguro. Y luego aparte vas a tener desde arriba, desde árbol. Lo vas a tener desde calle, vas a tener jugadores de todos sitios. Lo que me ha gustado es que el equipo de Baskonia, sin determinar la posición de Kepzi, que estaba busteando ese árbol, ya ha soltado un poco. Uy, Exerz. Madre mía, Barón. Se la está jugando muchísimo Barón, haciendo ese tipo de strafes ahí sin llegar a nada. De hecho, es que no está obteniendo nada de info y la presión que te estaba hablando la pareja Drifkin-Sico, que es la que va a hacer presión, la que va a incidir en esa bomba de B y en este caso va a ser en esta zona de drop. ¿Y Emen que va a tener que parar ese push? Sí, Emen y Esser son los encargados de defender la zona de drop. La define desde fuera. Normalmente el equipo de Movistar Riders no la focusea, no se mete dentro. ¿Y ahora qué pasa? Que Exerz está muy puseado en A y eso es lo que está variando. Pero claro, es que si tienes a Medo defendiéndote esa zona y llevándose la baja de Drifkiño, está haciendo muy difícil la entrada al equipo de Baskonia. El tema es que si te fijas, están jugando con dos jugadores en A, tres en B. Sí. Entonces lo que hacen es poner un jugador cerca de eléctrico y el otro cerca de punto, ya sea por flores o le esté apoyando desde claro, roca. Es como juega Movistar. En cambio, en la anterior que vimos jugaban con cuatro, jugaban con un jugador más
más metido. Y era por eso que Xerce está haciendo el apoyo desde Connector. Shaq, que se ha llevado a Giga. Ha caído también otro más de los jugadores, que ha sido Drift King. Y Xerce por parte de Movistar Riders. Van entrando ya para punto. Van haciendo un poco. Shaq, que ha sacado el scope justo en el momento que no tocaba. Ahora no pueden piquear ninguno de los dos porque saben que Smile está en la zona de vacas y tendría que salir un flash para poder llevárselo. ¡Uy! Esa bala que intentaba cerrar sobre Chico. Chico que cierra, es uno de los jugadores. Lo va a intentar. Shaq, que falla el disparo. Lo acaba matando Smile. Rondan dos para dos. Va a encontrar. No lo saben lo de Medo. Pues se lleva el primero y Kezia el segundo. Ronda para Movistar Riders. Ya van 5-1 en el marcador. Empieza a distanciarse. Y otra ronda de cobo para Baskonia. El problema que ha habido aquí en esta ronda es Medo. No se esperaban que son jugadores... Que pusiera tanto. Claro, es que son jugadores de perfil bastante menos agresivo que los jugadores de Baskonia. No te esperas que Medo salga puseando esa zona de van, esa zona de swap, y consiga esa kill tan rápida. Eso que ha hecho distraer al jugador que estaba defendiendo justo debajo del balcón y que llegue Kepsi de la bala. Estamos viendo muy bien al equipo de Movistar Riders, pero Baskonia tampoco te creas que está tan descolgado. Y lo que me está extrañando es que no incidan tanto en esa zona de drop, que les puede funcionar. ¡Wow! Shaq, muy bien jugado sobre Barón. Además, se había tirado al fuego, así que se iba a quemar o se iba a quedar cortito de vida en cuanto huyera. Shaq a 42 y Smile que quiere hacer ese refrag, pero es que está muy solo. Sobre todo lo que está haciendo ahora mismo el equipo de Baskonia es meter presión con Drisquiño. Se tiene que, por lo menos tiene que disparar o llevarse una kill porque no la han escuchado. Fíjate con Kezi está puseando ya la zona de B. Y ahora tiene la ronda Drift. O sea, si Drisquiño consigue una baja, ahora mismo se descompensa por completo. O sea, setup de tres jugadores en la bomba de A. Problema, Movistar Riders sabe que tiene que haber alguien en drop. Siempre meten a alguien en drop los jugadores de Baskonia. Lo están ignorando igualmente. Sí, sí, pero porque tiene que venir por Connector. Y ahora el problema va a ser la primera kill. ¿Quién se la va a llevar? En cuanto se lleve la primera kill. Si Kezi consigue una baja rápida, no, se les complica. El problema que hay aquí es lo que te estoy diciendo. Que ya que Kezi va a llegar por la espalda, se va a encontrar solo a un jugador. Y ahí es cuando va a aprovechar Drisquiño para salir. Pues Emen se ha llevado uno, que se va a encontrar con el pastel, acaba cayendo. Ha muerto Shaq a manos de Smile y solo queda uno. Drisquiño tenía que haber puseado, con la primera kill tenía que haber puseado, o sea, tenía que haber jugado y ahora le ha escuchado Medo. Ese salto la ha delatado por completo. No, fijaros cómo se ha dado la vuelta, claro. Y él está mirando el pixel, está mirando que no entre por... Oh, por ningún lado. Medo que acaba cayendo y ronda para Movistar... Medo no, Drisquiño que acaba cayendo y ronda para Movistar Riders. Sexta ya. En defensa se estamos viendo muy sólidos. Muy, muy sólidos. Es lo bueno que tiene Movistar Riders. Mucha sinergia entre sus jugadores. No necesita leer muy bien el mapa. Porque lo que está planteando Baskonia no es para nada lo que nos tiene acostumbrados en otros mapas. Estamos viendo que juegan más separados. Están intentando abrir mucho el mapa. Tocando mucho la zona de A. Tocando muchísimo la zona de plataforma. Pero por parejas. Entonces no termina de funcionar tan bien porque no ejercen tanta presión. Y si te has dado cuenta, Drisquiño ha ganado la zona de drop. Pero como no ha ejercido presión, ha habido una rotación muy clara de los jugadores del equipo de Movistar Riders. Y se han planteado un 3 para 4. Además, se han hecho una agresiva, se la han jugado a la agresiva, les ha salido bien. Y como que Drifkin ya había... Es decir, ha sido un momento en el que se ha tirado y le han presionado por detrás. Entonces, no los ha visto. Él tampoco ha hecho ruido. No ha intentado llevarse a nadie. Ese es el problema. Ahora sí que están ejerciendo más en la zona de drop. Lo que pasa que, claro, esto es una forzada con Tech9s. Y ya tienes a dos jugadores focuseando la zona de drop. Al oro con las forzadas con Tech9s, que también ya sabemos cómo son. Drifkin que cierra sobre Emen, Shaq que se lleva a Smile. Van a intentar entrar rápidamente para punto. Medo con el M4. Y bueno, nada, entre Shaq, Xerth y Xerth y más Xerth, acaban de cerrar sobre Baskonia. 7-1. Es lo que te comentaba. Este tipo de rondas, cuando focuseas la zona de drop, les complicas porque te llega Xerth y tienes también a Emen. Xerth. El sexto con 10-3, ¿no? No, realmente no. Ahora está jugando muy bien en este mapa. Lleva jugando muy bien Xerth desde hace muchísimo tiempo. Se ha adaptado bien al equipo. Sí, y lo que yo me acuerdo de Xerth, que jugaba cuando estaba en División de Honor, le veía jugar en varios equipos y tenía, joder, un jugador con muchísimo aim. Y el problema es que tuvo una lesión y estuvo un tiempo parado y estuvo probando con este mix hace ya un tiempo y al final, pues mira, fíjate, les ha salido bien. La agresiva de Xerth con la doble, va a querer buscar la tercera, no podía conseguir. Cogía también con la baja sobre Medo, 3 para 3. ¿Podrán? No. ¿Podrán? No. No, se han frenado. No me parece mal tampoco. Es que tienen esos dos humos, tienen que asegurar la entrada, están ejerciendo presión, se van a volver para atrás. Bastante bien, porque hay tres jugadores del equipo de Movistar Riders entrando ya a esa zona de B. Y sobre todo ahora el que tiene la tarea de abrir bomba o de arrastrar gente es Sico, porque saben que no lo defienden por dentro la zona de drop. Y tendría que saltar directamente porque sabes o que saltar no te vas a o disparar, ¿no? No, saltar y que te escuchen, porque como mucho vas a tenerlo en la entrada al lado. Ah, mira, ¿lo el saltito. Porque lo vas a tener en la entrada del lado, le vas a hacer a Kepzi que se meta dentro de la sala de drop porque puede haber un jugador y les das la plataforma más o menos libre. Y sobre todo porque Shaq no se la va a jugar a quedarse en la estatua, porque como falla un tiro van a ser dos tíos que van a ir a por el try de kill. Cuando has metido ya a Kepzi delante de una sala. O sea que perfecto lo que acaba de hacer Sico y ahora Kepzi que lo está leyendo muy bien. Este es el problema de Movistar Riders, que es que lee muy bien las rondas.
A mí lo que me ha gustado mucho de Baskonia es que ha matado a los dos jugadores y se ha frenado. Sí. No ha querido entrar rápido y no ha querido jugársela. Emen preparado con esas dos balas, no consigue matar a ninguno de los jugadores. 3-3, van tomando posiciones. Smack con una de las bajas, va a salir por el humo. Kefzi primero, Kefzi busca el segundo. No va a poder, sí, Kefzi que resuelve con los dos jugadores. Y ronda para Movistar Riders, incluso cuando parece que están muertos, no están de parranda. Sí, ese es el problema. Y además es que Kefzi lo ha leído de maravilla. Ha hecho Baron ese fake de sonido con ese salto, para lo que te comentaba, para que se... Me han dicho, eso es un fake. Claro, porque luego no le han visto. Él se ha metido dentro del punto y no ha visto. O sea, se ha metido dentro de drop y no ha visto a nadie. Entonces, por timing, si tienes a un tío ahí en drop, no creo que te hagan un 2-1. Van a intentar tener esa superioridad en un 3-2. Se ha metido para la zona de banana. Importante lo que ha hecho Emen con la primera kill, que le ha puesto eso. Bastante más fácil la defensa del equipo de. Uy, uy, qué buena, que Sax ha quedado ya directamente hacia esa de bala vida. Igualmente. Mira, no Smike, sé cómo al final no mata dado, a Exer. Esa bala no sé cómo no la ha dado. Lo que no entiendo es por qué no está siendo más agresivo el equipo de Baskonia. Es lo que les funciona. A ellos el choque directo, el trae kill, es un equipo que le funciona muy bien. Por hacer un símil. Por un momento, un símil pillado con pinzas, ¿vale? Sí. Con lo que veíamos con FaZe, ¿no? Que cada vez que ralentizaba rondas no le salía, cuando las hacía más abriendo a no a lo loco, sino abriendo con más contundencia, era cuando realmente les funcionaba. Y que sí que está pasándose el juego. Es que esto realmente no puede... ¿Lo ha dejado? Sí, claro, claro. Sabe que hay un jugador, ahora Siko tendrá que rotar y lo que va a hacer Kefzi es pillar la rotación de todos los jugadores. Ese sabe que solo hay un jugador, claro. Caza al primero, quiere cazar el segundo, no puede con el segundo, pero por lo menos sabe por dónde se está moviendo. Y pone esto en un 4-3, ha excedido mucho, pero Smile que, bueno, y Smile que cierra sobre Emeng. Al final ha sido así un fallo. Que 3-2. Ha sido un fallo porque podía haberse llevado dos kills directamente y poner esto directamente en un 3-2. Y al final le está dando alas. Y el problema es que ahora es Medo el que tiene que parar el push de 3 y tiene bastante. Tiene todavía entre los de Medo me lo creo, ¿eh? Tiene utilidad suficiente como para poder entrar, ¿eh? Tienen un humo y un flash todavía. Y mira, Siko que ya se ha colado. Lo que no acaban de mirar todavía Chicken House o Gallinero. Chicken Coop, sí, como lo quieran llamar. No lo han mirado, Dios, ¿cómo que se la puede liar? No, acaba cerrando sobre el jugador y Shaq que debería de irse. Pues no, no ha podido. Chico con la baja y ronda para el equipo de Thunder X3 Baskonia. Lo necesitaban, más que nada porque se les estaba yendo el partido y mucho. Se ha excedido Kefzi, ha sido un fallo al final del jugador del equipo de Movistar Riders. Ha querido tener muchísima información, ha querido hacer una play muy tipo Simnix. Dejas al tío que se quede en esa zona, vas a buscarte las dos kills o la kill del tío que está normalmente apoyando en esa zona de nuevo y quería volver. Lo que estamos viendo... El equipo de Baskonia le funciona intentar ser agresivo al principio de la ronda. Es donde ellos hacen más daño. Es donde tienen mucho aim, es donde puede salir Smile, es donde puede salir Drift, es donde puede salir Siko, conseguir dos bajas rápidas, poner esto en un 5-3, o en un caso que sea 4-3 o un 4-2, que es lo que les funciona realmente. Y matando el tempo de la partida y jugando en este tipo de setups, muy estilo, por así decirlo, North, por intentarlo entender para que la gente que siga la SL Pro League lo entienda. Este, ¡uy! Este tipo de... Sí, bueno, cuidado con Sack, que va a hacer el pick. ¡Qué buena, Exer! Es que está haciendo el baiteo y Exer con la primera y con la segunda, lo que ha dejado morir a Sack. Un poco el baiteo de excesivo, ¿no? Podría haber disparado antes. Cuidado con Kefzi, que se puede llevar al jugador, que es Siko. No, no, va a limpiar, se lo va a llevar, va a limpiar, Siko. Va a limpiar. Estos jugadores limpian todas las zonas. Muere manos de Drift King, ponen 2-2. Y bueno, 2-2 que tienen los dos terroristas, uno en cada punta del mapa. Uno está en Coverstone y el otro está en Dust 2. Y la C4 dropeada en la zona de nuevo. En o sea, inferno. Perdón, en la zona de... en Inferno. La C4 dropeada en Vacas. Tiene que retroceder el jugador del equipo de Baskonia, que en este caso es Smile. Y sobre todo Drift King, que se la está jugando muchísimo tirando su utilidad. Porque Medo va a pusear el humo. Le ha quedado la granada. No sé si habrá escuchado Chicha. Lo va a intentar abrir Drift King. No, cierra sobre iba a decir Demo. Sobre Medo. Sí. Demo son las repeticiones de Counter Strike. Mira, aprovechamos ya para dar el tip. Fíjate. Ahora el equipo dejan pasar y que plante, ¿no? Si realmente claro, le tienen que dejar pasar y que plante y hacerle retake en 2-1. De hecho, Emeng lo que intentará tener es el control de esa zona de conector. Medo tiene toda la utilidad, ¿eh? Toda. Claro que no. Y Emeng va a tener esta zona de conector y ahora saldrán los dos en parejas intentando llevarse el kill. Pues Ismael que cierra sobre primero, no podía con el segundo. Y pone esto con un 9-2. Sí, 9-2. Y bien jugado por parte del último, a 9 de vida. Se ha quedado Medo muy tocado al final, pero bueno, estamos viendo un juego bastante bueno por parte del equipo de Movistar Riders. Muy fluida las kills, muy fluido el posicionamiento siempre de Exer, de Kefzi y de Emen, que son los que más daño están haciendo en las defensas del equipo, bueno, a los ataques del equipo de Baskonia. Y esta ronda que ha sido clave. Y lo que te comentaba, que Kefzi sí es un jugador, al ser lurker, está acostumbrado a mirar todas las esquinas. Entonces sí sabía que probablemente ahí Siko... Podía haber alguien. Exacto. Por eso sabía que Siko lo iba a pasar mal si no pegaba el prefire de primeras. Porque como le dejas a Kefzi que te mire, te va a dar la bala. Por eso es un jugador con mucho aim. Y ahora que el equipo de Baskonia vuelve a tener una ronda un poquito más forzada económicamente, van para B. ¿Qué pasa? Que ya lo han hecho durante muchas rondas.
¿Qué pasa? Que ya directamente Movistar Riders ha obtenido muchísima información con Sack y la WP y ya hay cuatro jugadores, focuseando esa zona de B. En y este drop, caso, Exerf defendiendo drop desde Flores. Siempre lo defiende desde fuera porque las Tech 9 en distancias cortas son muchísimo mejores que cualquier arma que puedas comprar en el bando CT. Es lo que están haciendo. Y aquí van los chicos de Bastoria. Pues van entrando rápido. Medo se lleva el primero, no puede con el segundo. Van entrando para punto. Emen con la primera baja. Kefia con la segunda. Muere a manos de Sico. ¡Uy, qué baja de mal! Y bueno. ¡Oh! Lo que ha hecho Smile. Sí, pero no ha podido con todos. Y al final la ronda va a ser para Movistar Riders por el 10-2. Y sí, han hecho la entrada bien. Lo que pasa es que los intercambios obviamente les han salido perfecto. Por cierto, destacar el papel de Smile durante la partida. Que es uno de los jugadores que más estamos viendo, por no decir casi, no voy a decir el único, porque sí que hemos visto detalles del resto, pero el que está más constantemente. El problema que hay aquí, Squid, es que estamos viendo que el equipo de Movistar Riders está no enchufado, sino está con un tempo diferente al equipo de Baskonia. Baskonia ahora tiene que hacer una full eco para jugar bien la 14 y la 15. El planteamiento que están haciendo es muy de North, lo que te quería comentar. Están intentando hacer un poquito de presión en esa zona de plataforma con Drifkin y con Sico. ¿Qué pasa? Que no has terminado de salir bien porque no arrastran a jugadores. Es Kefzi al final el que decide ser tan agresivo, que es la defensa típica de este jugador en cualquier mapa. Suele ser muy agresivo y está buscando esos picks, esas kills, y se está haciendo muchísimas plays en la zona de B. Y luego tienes a Exer que está basculando perfectamente entre esa zona de Flores y esa zona de A. ¡Uy! Esa bala es el Exer que sí que llega para cerrar. Giga que le acaba dando la vuelta, o por lo menos acaba de regular un poco esto. Giga que se lleva a Shaq. Y pone esto en un 3-2. Y las rondas rápidas es las que le funcionan a Baskonia. Emen que mata a Barón y se pone esto en un 2-2. Van a tener que empezar a hacer retake con la WP. Smile con la primera, va a intentar buscar la segunda. Lo está esperando a ver si la asoma por SWAT o por el camión. Ese camión se le llama comúnmente SWAT. Y ojo, porque Smile podría acabar de caer. Sí. Buena baja de Smile ahora. Se ha llevado a Emen. Y es lo que te comentaba, Squid. Si te das cuenta, cuando el momentum de la partida es rápido, Movistar Riders tiene un problema. Juegan muy separados en A. Zack tiene la manía de salir mucho por vacas. Sí. Le está fallón hoy. O sea, no quiero decir que esté jugando mal, sí, pero no, hoy está, no está en su mejor nivel. Dando todas las balas que acostumbra a dar con la WP, porque es un jugador muy sólido. Recordemos que, aparte de IGL, es la WP. Es una cosa que está muy en. Está de moda. Sí, muy de moda. Y sobre todo en el CS español, lo estamos viendo muchísimo. Es el rol de moda, ¿no? Desde Fallen lo ha puesto de moda, realmente. Sí, es un rol que además funciona para jugar para la WP, pero este juega en equipo, muy en equipo, el equipo de Movistar Riders. Y lo que te estaba comentando, Zack no está teniendo su momento. El equipo de Baskonia, yo entiendo lo que quieren hacer. Están esperando a Kefzi, están esperando todo el rato a Exer, que son jugadores muy agresivos, pero claro, tienen que esperar a uno, no a todos. Y bueno, van entrando, ya que consigue matar a Barón con ese fuego. El resto, pues nada, van cayendo. 4-2, 4-1. Yemen, que bueno, todo y que tiene esa UMP, que claro, mata a Drifting y se lleve el arma. Sí, debería coger la AK-47. Pero no tienen dinero para la próxima, van a ir justitos. Sobre todo, además, el equipo de Movistar Riders, que es un equipo que tiene muy en cuenta la economía. Es un equipo que no quiere gastar más de lo que debería, no quiere. Si se pueden guardar utilidad, se la guardan. Es un equipo bastante bueno. Tiene ese sentido, realmente sí, gestionan muy bien la economía. En la gestión de economía, como tú has dicho, Squid, son muy buenos. Y lo que te estaba comentando, el problema que hay aquí es que Baskonia está intentando buscar todo el rato a Kefzi y a Exerf, porque son los dos jugadores con un perfil más agresivo. Sí, los que pueden pushear más de la cuenta. Exacto. ¿Qué pasa? Que si te vas a A y focuseas con tres jugadores en A, te puedes encontrar a Exerf o a Zack, que son los dos que están siendo agresivos ahora mismo en la zona de A. Muy, muy agresivos, demasiado. Sí, Shaq más de lo normal incluso. Exacto. Entonces, yo creo que ahora mismo Baskonia ha determinado y se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo en esa bomba de A y están intentando ser un poquito más agresivos en esa zona de vacas, metiéndose también por la zona del foso, intentando cazar a esos dos jugadores. Problema, no terminan de encontrarlos y le han hecho un par de plays que les han descompuesto por completo el ataque. Aparte, otra cosa, tienes que ser muy rápido en las refracts en esas posiciones, si no se te complica mucho. North realmente lo hace mucho, lo de presionar vacas y presionar foso. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos también están muy habituados a saber cómo hacerlo para tomar toda esa posición que tomarlo directo a la línea al refrag. No es lo mismo la presión que te puede ejercer Drifkin, que ahora mismo ha sido buenísima la que ha hecho. A config, hombre. Claro. Y sobre todo la que te hace Magis en la zona de drop. Es que tienes a dos jugadores que están constantemente haciendo que no arrastres la rotación, que se queden tres tíos en B. Por lo tanto, tienes ahí, si abriendo, tienes aquí Jumbi con la WP y luego tienes a MSL. O sea, es que mientras Config hace presión por se puede hacer lo de North, pero tienes que tener a dos tíos del perfil de Magix y de Config. ¿Qué pasa? Que Baskonia está intentando hacer esa presión en la zona de plataforma, pero no lo terminan. Para mí es que más que presión, yo creo que están tocando mapa. Están viendo a ver si ¿por dónde abren? Exacto, a ver si sale más, hace un pick de más Kefzi en la zona de B. Es que creo que es más bien a la del esperemos a ver por dónde salen y cómo se la podemos acabar de fíjate, dar, ahora mismo más. Sabes que esto es una ronda probablemente una forzada.
¿vale? Por parte del equipo de Movistar Reyes, por el daño económico que le has hecho en estas tres últimas rondas. Driskin se ha colado ya hasta la cocina. Sí, no, pero Driskin se está intentando colar en casi todo tipo de rondas ahí. Pero el problema es que Driskin no está arrastrando la rotación. No está haciendo que venga un jugador rápido. Nadie le está mirando realmente ahora. No, no. Ahora es cuando Driskin puede hacer daño cuando sus jugadores entren por plataforma. Ahora es cuando tiene que hacer daño. Porque lo que está haciendo así es dejarse la play para él. Pero tiene que salir ya a hacer presión. Y de hecho lo va a hacer. Ahora lo está haciendo perfecto Driskin. Ahora abre, consigue matar al primero, va a poder matar al segundo. No era raro que no hubiera ahí una cobertura para el jugador que estaba en esa posición. Muere también a manos de... Bueno, muere Shaq a manos de Driskin. Por esto en un 5 para 2. Solo queda Nexer Ciemeng. Y veamos cómo lo solucionan, porque ya van plantando C4, varón que ya ha plantado ese dispositivo. C4. Explosivo. Buena. Edelkin sobre Emenk, así que esto va a ser un 10-5. Ha capeado muy bien el temporal. Ahora sí. Mismo Vasco, a no ser que ahora Exer, como Exer se haga la play, entonces ya yo. Bueno, pues mira, mata el primero, mata el segundo, no puede con el tercero. Y varón, perdón. Nos no. Ha puesto la tilde ya a propósito, sí. Yo sigo con todavía RQR. Varón, que cierra sobre el último jugador de Movistar Raiders. 10-5, lo que digo. Han cerrado más o menos bien esta primera mitad. Para cómo iba, lo han dejado bien. Sí, realmente lo han hecho muy bien. Han empezado a leer mejor al equipo de Movistar Raiders. También hay que decir que Movistar Raiders se ha excedido en muchos puseos. Y eso le ha castigado al equipo de Baskonia, porque es un equipo con mucho aire. Qué bonita la Driftkin. Y hemos visto ahora mismo lo que es ejercer presión en la zona de drop. Definición de cómo ejercer presión en la zona de drop. Has saltado, te han escuchado. Luego has dejado que tus compañeros puseen la zona de B, que es lo que tienes que hacer. Y cuando ya se han centrado, se han focalizado en esa zona de B, saltas e intentas, bueno, saltas, intentas llevarte ya kills. Y cuidado con Gilad. No. ¡Wow, qué buena Driftkin! Si el tema no es esa parte, que es que había saltado para hacer presión por conector y han visto la C4 como la ha tumbado Smile. ¡Madre mía! Uno para Gilad, otro para Driftkin, otro para Smile. Emen que cierra sobre el último de los que comentábamos, sobre el tercero en Discordia. Y en un 4 para 2. A ver, la volatilidad de este tipo de rondas puede dar la vuelta, pero... Y cuidado con Sico, que se la está jugando muchísimo. No sé si ha escuchado a Medo, no lo ha escuchado. Va con la... O sea, ambos van con el Sith, va con la Glock. Veamos, le está esperando, le está esperando tranquila y pacientemente. Y ahora en cuanto asome Medo, pues ojo porque la acaba de ver. Va a soltar las vas con la Glock, no la acaba matando. No se matan ni uno ni el otro. Y Medo que resuelve. Me encanta esa variación de alturas para intentar matar al jugador. Emen que ha acabado con Driftkin. Y deja esto en un 2 para 2. Además, bastante equitativo. 84 de vida para Emen. 6 de Medo contra 100 y 4. Complicada la tarea que tiene el equipo de Baskonia. Tenía una ronda de pistolas bastante bien encarada con ese primer push agresivo. Y con esa, sobre todo sobre la kill de Shaq, que ha hecho muchísimo daño en el ataque del equipo de Movistar Raiders. Otra vez hemos visto una ronda de pistolas muy separadas, que al final se va a resolver pues eso, en un 2 para 2. Medo me ha encantado lo de saltar, agacharse, para intentar modificar cuanto más las hitbox mejor. Sí, sobre todo el burst fire. Y cuidado con Giga que tiene la ronda. Pues acaba de ver a los dos jugadores. ¿Va a sacar el muño? No creo. Va a matar al primero, va a intentar matar al segundo. Giga. Muy bien jugado por parte de Giga, colándose por Matrix. Y la ronda para el equipo de ZonderX3 Baskonia. Que esto es lo que necesita para empezar a darle un poquitín la vuelta. Sí, se tiene que llevar la ronda de pistolas obligatoriamente. Y esta ronda ha sido de Giga. Ya está. No, esta es la bala de Smile. Ah, no, ha sido la de Giga. La de Giga, la primera. Y luego ha llegado Smile rapidísimo en el apoyo, pero al final ha sido la ronda de Giga. Lo que tú comentabas, volatilidad en la ronda de pistolas. Es muy fácil que mueras en este tipo de rondas. De un tiro en la cabeza te caes. Me encanta ese sonido de melón. Sí, la OSP prevalece y cuidado con esta ronda más rápida de Movistar Raiders. Sé que puede hacer muchísimo daño. Se ha colado ya. Es más, han tirado el fuego, lo han tirado todo. Que se ha colado rápidamente. Que se mata el primero, que se mata el segundo. Quiere buscar al tercero. No puede con Drift. ¿Quién Drift con la doble? Van a tener que intentar cerrar sobre los jugadores que quedan. Va a poder plantar tranquilamente el dispositivo C4. Que consigue matar a Emen. Quiere buscar también a otro más de los jugadores. Saca la UMP. Y cierra Smile con el último de los players. Va a ser el 10-7, pero ha plantado perfectamente Baskonia. Por cierto, Driftkin, 4K. Sí, realmente le han ido puseando uno a uno. Los jugadores de Movistar Raiders ha conseguido por esos 4K. Y lo importante es Kepti. Qué bueno. Dos kills y te abre la bomba. Es que es así. No he conseguido matar al tercero de milagro, también. Se ha llevado a Driftkin ya por poquito. Sí. Muy bien jugado por su parte. La verdad es que sí, muy bien jugado por parte de Driftkin, muy bien jugado también por parte de Kepti. Y lo importante es que Movistar Raiders ha plantado economía. Y sobre todo ha podido llevarse armas, aunque hayan sido MPs, que van a hacer un poquito más de roba hasta la economía de Baskonia. Y muy buena flash y Smile que tiene que esconderse en la esquina y aguantar. Flash para Foso, saca la primera baja, va a intentar buscar la segunda, acaba cayendo a manos de Exert, van tomando posiciones por Foso, lo va a intentar Giga. Giga que mataba al primero, no puede matar al segundo, de momento va a salir con la Tech-9. Qué buena. Y cierra sobre Shaq que estaba recargando, lo había escuchado, solo queda Medo. Mata a uno, no puede matar al resto y van a tener que intentar ir a por esa M4-1S. No, no han llegado. Muy buena ronda, al final la eco por parte de Movistar Raiders ha quitado dos armas, ha hecho bastante daño al equipo de Baskonia, han gastado bastante utilidad y tienen que volver a recomprar y es lo que estamos viendo. Barón a cero de dinero ya.
Sí, le han tenido que tirar la M4, le han tirado Smile, WP a Smile WP y Siko con UMP. Sí, AWP de Smile sin casco, realmente no está nada mal porque la AK-47 da igual que lleves casco o no, te va a matar un tiro en la cabeza. Y a estos niveles todas las balas van en la cabeza. La cosa es que no sabes si delante tienes una UMP, que y es cuidado el problema. Y con, cuidado la eco, con las ecos actuales… Han leído muy bien lo que plantea el equipo de Baskonia en la zona de A, con Giga y Smile muy agresivos y les están comiendo. Pues Emen, que se ha llevado a Driftkin, lo va a intentar ahora mismo Giga, cierra sobre Excel, pero está ahora mismo. No se lo espera. Está como el soldado Ryan. Kefzi, que se lo ha llevado. Y pone esto en un 4-2. Es que era Ryan. Sí. Era Ryan, estaba metido en entre líneas enemigas. Lo tenían sentado en una silla de tortura. Pues bueno, 4-2. Y quedan Barón y Siko. Muy buena cruzada la que pues tiene. Mira, Barón que acaba de hacer muy bien la primera baja. Siko la segunda pone un 2-2. Se le complica un poquito esta Movistar Riders. Van a intentar las bajas. Tanto Shaq como Medo. Y a 10 de vida que está el señor Medo. Uf. Muere Medo a manos de Barón. Y solo queda uno. Shaq, que está ahora mismo agazapado. Acaba de ver ahí una sombra. Y yo creo que ahora verá fantasmas por todos sitios. Porque es el momento en el que lo ves todo. Vamos a ver lo que hace el jugador de Movistar Riders. Es que además le está enseñando todo el rato al costado. Y que se lleva el primero y ojo porque se podría llevar el segundo. Uno para uno. Se tiene que buscar a Siko. Y Siko que resuelve ronda para Baskonia. Digo un poco más en Movistar. 10-9. Novena ronda para el equipo vasco. Me está gustando mucho Baskonia defendiendo. Es un Cobblestone que normalmente nos tienen acostumbrados a una defensa bastante peor que su ataque. Es que Movistar también es muy de ataque. Es muy de defensa. Ay, perdón, es muy defensivo como Mirage, lo hemos visto. Sí, y el ataque no es tan bueno, pero aún así han leído bastante bien lo que plantea el equipo de Baskonia con esa posición agresiva de Giga en la zona de en las escaleras, perdón, en peligro. Y siempre jugando Smile muy agresivo en la zona de foso. Han intercambiado ahora mismo posiciones y te das cuenta, Smile es el que va a ir por la zona de vacas. Y uy, esa granada. Otra vez. Mira, esa granada que ha hecho mucho daño, tira el fuego. Smile retrocediendo con la kill, importante lo que están haciendo para que les maten. Muy buena ronda anti-eco de Baskonia. Pues mira, Smile con otro, Smile que busca el tercero, no puede ya con Kefzi. Y Siko que se lleva otro más de los jugadores, así que van a tirar el molo. Y si quieres asoma. Sí, la C4, si que, la, asoma. C4 que la tiene Giga. Y que no va a pushear más de ahí. Muy buen anti-eco. Lo han planteado muy bien ahora mismo los chicos de Baskonia. Movistar Riders ha intentado buscar ese contacto rápido sobre Giga y sobre Smile. ¡Uy! Se la han llevado durante muchas rondas y es lo que han intentado. Intentar llevarse otra vez esa ronda. Ya estamos viendo que tienen distintas ideas. La anterior eco, por así decirlo, la han planteado en B y ahora están yendo a la zona de A. Y cuidado pues que están sacando petróleo con esas demasiadas bajas están empezando a sacar. Giga que cierra sobre Kefzi. Ahora Shaq tiene que intentar como mínimo buscar una de las bajas. Si consigue matar a Giga, yo creo que mal no se les queda tampoco pues para hacer una eco. El timing va a ser bueno para Shaq porque va a poder recoger el C4 e intentar buscar al jugador del equipo de Baskonia. El problema es que él tampoco lo sabe tanto. No es que no lo sabe. Se ha puesto muy bien Giga. O sea, lo ha hecho perfecto. Y Barón que llega para hacer la cobertura. Giga que cierra y ronda para Baskonia. 10-10. Lo ha hecho increíble Giga. El movimiento en la zona de fuso ha partido por completo el ataque del equipo de Movistar Riders. La verdad es que era una eco. No les ha salido tan bien al final a Movistar Riders. Han hecho daño, pero no el suficiente. Yo creo que con una kill más les hubiese salido perfecto para intentar dinamitar la economía del equipo de Baskonia. Y vamos a ver, porque Smile se la va a jugar directamente al Challenge y ahora el equipo de Movistar Riders con Shaq, con AWP, no se la están jugando. Están intentando tomar pues esa estándar que hacen muchos equipos, que es meter ya directamente contra jugadores en esa zona de B, intentar hacer presión con un jugador en plataforma, que en este caso va a ser Exerth, y a ver qué tal le sale. Shaq cubriendo la espalda. Muy típico todo lo que estamos viendo ahora, es muy estándar esto. Sí, muy tranquilo, muy relajado por parte de Movistar. Algunas balas, sin más, de momento todo calmado. No van a hacer nada agresivo. Y Exerth, que es el que sí. Yo juego en Siko, que sí, exactamente. Tenía el gap para intentar soltar las balas. Va a intentar llevarse a uno de los jugadores, pero Exerth, que estaba bien posicionado, lo acaba matando. Van a tirar, bueno, flashes, humos, intentar ralentizar un poquito, más que nada, porque ya se están viendo que esto es B. Y no te extrañes que se dé la vuelta, ¿eh? ¡Oh! ¿No le da? No se le va a extender. Ese es el problema de los bolos. Esa aleatoriedad. No consigue llegar hasta Barón. Driftkin está justo debajo de hueco. Qué desde buena. Pasha. Driftkin se ha llevado uno, Barón al otro. Driftkin con la segunda. Driftkin busca la tercera. Muere a manos de Emex. Se gana un 2-2. 2-1 después de la baja de Giga. Quedan Smile y Giga defendiendo ese punto de ver. Hace 4 un poco más adelantada. Y Shaq que va a tener que resolver con ese AWP. Una posición complicada, cuanto menos. Y además que no le están picando. Le están diciendo, si quieres, entra a punto. Es que realmente lo que tienes que hacer es esconderte. Sabes dónde está la C4. Tienes spoteado todo por completo. Si la coge y se va, pues mala suerte. Es una gambleada. ¡Uy! Ha fallado los dos. Ese disparo se ha quedado cerquita. 27 segundos, va a tirarle el humo. Y debería jugársela a pusear. 12 balas. Es lo que va a hacer. Se la va a jugar a pusear. Pues con 12 balas no consigue liquidar al rival. Giga que ya está preparadísimo. Y tiene una muy buena posición.
Qué pues ojo, Shaq que consigue la primera, quiere buscar la segunda. No puede con Giga Ronda para el equipo de Baskonia y se pone por delante en el marcador después de la primera ronda de todas. Muy buena ronda por parte de Baskonia. El Matagigantes vuelve a crear. Vuelve a la carga. Sí, vuelve a crear muchísimos problemas a los chicos de Movistar Riders. Y estamos viendo que la defensa es bastante buena. El juego en parejas es muy bueno. Y esta ronda ha sido un poco la aleatoriedad del Molotov. Si Barón hubiese salido de esa posición, era ronda para Movistar Riders. Ha hecho muchísimo daño. Era más fácil. No, no, era para ellos porque Driskin no tendría ese apoyo rápido que le ha llegado de Barón por la escalera. No le podían abrir tanto ángulo porque Barón estaba ahí posicionado. Exacto, ha conseguido dos kills muy rápidas ahí el equipo de Baskonia con ese posicionamiento de Barón y Driskin. También ha sorprendido que esté a pecho paloma Driskinio ahí sin nada, sin humo ni nada. Y que salga y cuidado con esta zona de drops que están tirándose y Driskin que no se entera de nada. No, más que nada porque le han tirado la primera frase. Han dejado ciego 100%. Smile que está preparado. Sigo que se lleva uno de los jugadores. Sigo que busca la segunda. Sigo que la consigue. Vaya gesto que le acaba de bueno, le acaba de la gestión de munición increíble de Sico. Y si puede matar con dos balas, no hace falta soltar la tercera. Y Kefzi, que son el core de Movistar Riders. Pues lo acaba de encontrar. Y Kefzi vaya torta sobre Smile. Esta ronda que podría ser para Movistar Riders. Lo va a intentar ahora mismo Sico. Sico que va a poder matar a uno de los jugadores. Saca la USP. Sabe que está tocado y vaya balita y sabe dónde está el último. ¡Es el ace! ¡Es el ace! Pues se quiere llevar al último. ¡Son las balas! Y Sico que resuelve. Muy bien jugado por parte de Baskonia. Muy bien jugado por Sico. Ronda para el equipo vasco. 12-10. Y ese es el problema de Movistar Riders. Te hacen una agresiva en la zona de drop y es que te descompensa por completo la defensa. La gestión de munición de Sico con la M4-9S, increíble. Es que increíble. Además es esencial con ese tipo de arma. Porque con una M4-4 todavía, sueltas tres balas de más, no importa. Qué bueno. Y sobre todo la confianza que tiene de la info de sus compañeros para saber que el último jugador estaba rojo y salir con la OSP. Ronda de compra para el equipo de Movistar Riders. Y el problema es que Movistar Riders no está llevándose las rondas, pero la economía de Baskonia está muy tocada. Vemos dos UMPs y una FAMAS. Es que no terminan de sobrevivir lo suficientes como para construir economía. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando mueres y más contra ronda Asecon. Sí. Rondas que no deberías de perder. Y vamos a ver cómo ahora está cambiando el plantel por completo. Movistar Riders están haciendo un posi ya en esa zona de A. Van a intentar entrar en línea a esa zona de vacas, a esa zona de foso. Y muy bien leído por parte de los dos jugadores. Smile, que se va a ir a buscar la distancia larga en foso. Y Giga los está esperando ya directamente en esta zona de Matrix. De momento, el equipo de Baskonia me está encantando defendiendo. Muy sólidos Smile y Giga en la zona de A. Y determinante Driskinio los apoyos en la zona de B. Y Sico ganando Sico rondas directamente. Sico ha invitado a la ronda anterior. Sí, sí. El Sico está jugando como playmaker ahora mismo. Se está haciendo muchas jugadas que están siendo buenísimas. Y en el equipo de Movistar Riders, Kefzi y Exerth están a otro nivel. Y Giga ahora mismo lo estamos viendo. Y cuidado con muy Giga, cerca, que puede llevarse la doble. Ahí kill. Estamos. Está haciendo bodyblock el compañero. Kefzi que lo acaba matando. Ya que estaba recibiendo el bodyblock. Smile que acaba de encontrar un plato. Se ha encontrado un pichón. Va a buscar la siguiente, ¿eh? La puede conseguir. Bueno, veamos qué tal le sale. Smile de momento que va posicionando por SWAT. No, le acaba de ver al jugador. Ahora sí, le acaba dando Kefzi. Kefzi que le acaba consiguiendo esa baja. Y pone un 3-3. Driftkin con una posición que es, bueno, no está nada mal para la UMP. Lo sabía Kefzi, lo acaba matando. Y pone el 2-3. Es que este es el problema. Tienes a Kefzi en tus filas y te hace esto. Se hace la ronda él. Vamos a ver qué plantean a los chicos de Baskonia. Un retake en línea. Al final es Kefzi otra vez. Esta ronda está hecha por parte de… De Kefzi, sí. De Movistar Riders. Sí. Pues mira, balón que se cierra sobre uno. Otro. De Ace a Ace. Y tiro porque me toca. Es que es el problema de Kefzi. Este chico está jugando muy bien. Es que está jugando muy bien y está muy enchufado. Es un jugador con un perfil súper agresivo para el equipo que tiene. Es un perfil tan agresivo que no te lo esperas. Y sobre todo, muy buen aim, muy buen pre-aim y muy buena toma de decisiones. O sea, sabe… Que, por ejemplo, puede haber un jugador ahí esperándole. Muy bien en control del recoil. Sabe que pueden entrarle por la zona de conector. De una bala lo consigue. Y sabe que tiene que estar el otro cerca porque no queda otra posición por limpiar. Su compañero le está defendiendo toda la zona de vacas. Es que increíble lo que acaba de hacer el chico de Movistar Riders. Es que es impresionante. Tanto Excel como Kefzi los mejores. Y le toca eco a Baskonia. Sí. Y ahora es el problema. Que ahora mismo lo que ha conseguido Movistar Riders, aun perdiendo tantas rondas, es hacer mucho daño a la economía de Baskonia. La economía de CT ya sabemos que es muy difícil de mantener. ¿Y qué va a pasar? Que como les consigan ahogar, como consigan que no compren buenas rondas y que solo les quede una ronda más por comprar, porque estamos ya en la ronda 12 por Baskonia, se le puede ir el partido. Pues bueno, que Zika acaba ya con los dos primeros jugadores, va entrando por vacas. Y llega Smile ahí en la zona de nuevo. Pero es que mira, fíjate cómo Kefzi va metódicamente limpiando todo lo que encuentra. Va punto a punto. Es que sabe perfectamente dónde se va a encontrar el duelo y a qué altura va a estar la cabeza del enemigo. Eso es muy importante.
Bueno, Smiley que acaba de hacer una jugada muy importante. Va a poder encontrarse uno de los jugadores, lo va a encontrar. Los tiene a los dos de espaldas. Va a ir a mullarlo. Consigue la primera. Recupera además el AK-47. Y se queda hasta un 3-4. Muchísimo dinero el que acaba de ganar Smiley, que es muy importante para la próxima ronda. Sí, sobre todo para el que es la WP, pero lo ha hecho muy bien el equipo de Movistar Riders. Si te has dado cuenta, era un anti-eco en la que han ejercido mucha presión en la zona de A. Han arrastrado toda la rotación por completo de Bastonia. Y están aguantando ya la zona de B, han plantado muy safe. Es una bomba muy difícil de hacer retake. Y sobre todo cuando vas con una P250 sola, porque es evidente que Smile se va a ir a guardar. Pues a ver qué tal le sale. Porque sí, tenemos aquí el Akefzi muerto, que ya tocaba, ¿no? Después de un montón de rondas que ha hecho las delicias. Y por parte del resto, pues nada, Shaq con el AWP y las 3 AK-47. Sí. Tampoco le interesa a Movistar Raiders perder demasiadas armas. Se la puede jugar. Es un equipo que ya hemos comentado que le gusta muy bien, le gusta mantener muy bien su economía, pero se la puede jugar. No tiene problemas intentar buscar esos challenges. Más que nada porque es worth, porque tú vas a recibir ese beneficio por haber plantado la C4 y por llevarte la ronda, y le vas a quitar las armas a un equipo que está viniendo una eco, y tú lo que quieres ahora mismo, aparte de ganar la ronda, es ahogarles económicamente. Y Smile que tiene que aguantar la acá, sí o sí. No, además quita una. Así sí. Que perfecto por su parte. 12-12 y Baskonia, que ahora sí que puede comprar más con la cuchillada que ha conseguido Smile, aunque esta no ronda, va a comprar. Perdona, Squid, esta ronda es la determinante. Quien la gane va a hacer. Bueno, si la gana. El que está obligado a ganar es Baskonia, porque si no se meten en la 14 de Movistar Raiders. Y si la pierde Movistar Raiders, la siguiente. Van a poder comprar, pero sin AWP en SAC. Vamos a ver qué y sería la última, es decir, después a no ser que plantaran, ya empezarían a tener problemas para hacer las compras. Vamos a ver cómo lo plantean, sobre todo estamos viendo que hay un poquito de variación en esa posición de Smile. No ha decidido optar por esa AK-47 para poder tener un poquito más de utilidad, que ya ha gastado toda en el intentar controlar esta zona de vacas. Y ahora que se tiene que volver para atrás el jugador del equipo de Baskonia, porque claro, Giga tiene que retroceder también. Esta agresiva, esta cruzada que han intentado hacer entre nuevo por la parte de peligro y por la parte de vacas, ha hecho gastar mucha utilidad. Mientras tanto, el equipo de Movistar Riders, sin hacer nada, que han pegado 4 balas, han hecho retroceder a todo el equipo de Baskonia. Y vamos a ver cómo siguen manteniendo esta cruzada en esta zona de vacas, y puede hacer muchísimo daño como Exer consigue una kill. Porque el apoyo llega desde muy atrás, fíjate, que es varón. A ver si lo consigue, porque va a entrar Giga, que va a soltar las bases, no consigue la baja sobre Emen, que es el que va a tener que reaccionar sobre él. Y consigue el primero, no, es Exer del que cierra sobre el jugador de Baskonia. Este se pone un 5 para 3 y se le empieza a complicar. Se pueden ir incluso para atrás los jugadores de Movistar Riders, no tienen por qué hacer un comiteo en A. Pues ahora veremos cómo lo van tomando. Fíjate, han obtenido información de la zona de plataforma y la C4 que se mantiene atrás todavía. No tienen todavía las ganas de entrar, no saben lo que han encontrado. Ahora sí, ahora está aquí el de Kenzi, van a entrar sí o sí. Y con la segunda, y van a empezar a entrar ya para puntos. Sigo con una baja, no puede con la siguiente. 13-12 y ronda para Movistar Riders. Además es que es un jugador que encaja perfecto en el equipo de Movistar Riders. Vemos que Movistar Riders no consiguen hacer esas kills de terror, pero tienen a 2 jugadores, que son Exer y Kepfi, que te abren la bomba ellos tranquilamente. Es una pareja que está funcionando muy bien, y sobre todo, esta es la confianza que tienen sobre Exer. Le dejan coger la WP sin ningún problema, incluso defendiendo, y además se le da bien. O sea, es que ahora mismo Movistar Raiders es un equipo a tener en cuenta. Y Shaq ha decidido optar por esa AK-47 para ejercer presión en la zona de A e intentarse llevar a Smile o al jugador Giga, que son los que suelen estar en esa zona. La anti-eco, bastante rápida por lo que ha planteado ahora mismo el equipo de Movistar Raiders, ganando muy rápido las zonas. Y lo que me está gustando es que ha cambiado la forma de atacar Movistar Raiders. Contra el equipo de Arctic vimos un Movistar Raiders que focuseaba muchísimo la zona de drop, que intentaba llevarse kills rápidas en esos momentos tan rápido, o sea, eran muy explosivos, hacían gastar la utilidad muy rápido. Y mira, fíjate, 2 kills antes de la ronda. Pues es el que se cierra sobre Sico, van a empezar a tomar el punto como buenamente puedan. Exer que cierra sobre otro más, va a intentar buscar al siguiente jugador, que es Smile. Y se queda totalmente solo con esa P250, misión imposible. Sí, realmente es muy complicado para el jugador de Baskonia. Lo que te comentaba, Squid, estamos viendo que Movistar Raiders ha rehecho su ataque. Era un ataque muchísimo más racheado, iba muy rápido a la zona de drop, muy rápido saltaban, muy rápido tomaban el control de la zona de vacas. Eso que hacía que el equipo contrario se viese la tesitura de gastar muchísima utilidad de golpe, y luego cuando pasaba mucho tiempo lo cambiaban, o sea, cambiaban la estrategia, se quedaban en esas posiciones, intentaban entrar después de esa utilidad, después de ese gasto de utilidad, donde ahí sus jugadores son mejores. Ahora estamos viendo que dependen bastante más de Exer y de Kepzi, cosa que no es nada mala porque para eso tienes a esos 2 jugadores, y están haciendo las plays. Donde va Exer hay una kill, y donde va Kepzi hay 2. Están entrando por donde quieren, básicamente, a los chicos de Movistar Raiders, tanto en ronda de eco como en ronda de armas. Y Baskonia tiene un problema. Ahora mismo Smile es Glass Cannon, la economía es muy mala, y como no meten esta ronda, ya es la 15 de Movistar Raiders, la siguiente la juegan forzadísimos. Volvemos a lo mismo. Baskonia ha jugado muy bien.
Lo que pasa es que Movistar Riders no se tiltean. Es un equipo que por muchas rondas que le metan van a seguir haciendo daño. Y ahora están cambiando por completo el plantel defensivo y están metiendo ya directamente esa entrada de drop, donde supongo que acabe Emen saltando y va a hacer muchísimo daño a los chicos de Baskonia. Bueno, la flash que cae para intentar ralentizar un poquito el ataque. Barón que está posicionado desde el árbol, se acaba de caer. Drift que empieza a entrar, consigue matar a Medo, va a intentar buscar alguna más de las bajas. Ya ha caído también Sico. Y bueno, van entrando para punto. Barón que lo intenta, Emen con una de las bajas, con el AWP Smell que cierra sobre Exert, buscará alguna más. No consigue impactar sobre Emen y se lo acaba llevando. Dos para uno, se queda solo Drift King. Y esto que se le complica muchísimo. Y Drift King va a tener que hacer la jugada de su vida prácticamente. Se la puede hacer, se la puede hacer. Está 26 de vida, cae a manos de Kefzi. Ronda para Movistar Riders, 15-12. Y se acercan más a la victoria. Sí, la ha descompensado por completo la defensa del equipo de Baskonia. Se pensaban, yo creo, que atacaba completamente diferente el equipo de Movistar Riders. Y es que tampoco puedes hacer nada cuando Kefzi va con 30 pepos. Es que no puedes hacer nada. Es que está yendo y está dando todas las balas. Uh-huh. Es que está dando todo. Muy buena ronda por parte de Movistar Riders. Lo que pasa es que me ha resultado extraño. De hecho, le ha extrañado también al equipo de Baskonia porque han atado a Drift en esa zona de plataforma y Emenk no ha ido. Ha ido directamente, perdón, a la zona de drop. Ha ido con sus compañeros a la zona de plataforma. Vemos la ronda muy forzada por parte de Baskonia. Y lo que está planteando ahora mismo el equipo de Movistar Riders es un antieco, jugando muy atrás, tranquilos. No hay muchos tampoco, no tienen muchos puntos de partido. Uh-huh. Entonces tampoco se la puede jugar. Y sobre todo destacar la tarea de Kefzi y de Exert, tanto en A como en B, que son los encargados de abrir la lata, lo están haciendo perfecto. Y estamos viendo que el equipo de Baskonia lo está planteando muy bien el partido, lo han hecho bastante bien, pero claro, el firepower que están ofreciendo los dos jugadores de Movistar está siendo muy superior a lo que pueden ofrecer ellos ahora mismo. Uh-huh. Por el tema de armas, más que por otra cosa, porque no han tenido economía. Les ha ahogado económicamente el equipo de Movistar Riders desde el principio. Y veamos qué tal lo resuelven ahora, más que nada porque con Famas, con UMP, pues bueno, complicado. Más que nada la utilidad, que tiene muy poquita por parte de Baskonia. Y la posición, pues nada, una posición estándar. Tres jugadores en B y dos en A. Ya les quedan dos flashes, están haciendo una defensa en línea, muy separados. El único que puede hacer un rekill rápido en este caso es Giga con Smile. Complicado. Se le está complicando bastante ahora mismo al equipo de Baskonia. Un partido que lo han jugado de terro, no han llegado a hacer las rondas que deberían y lo han jugado bastante bien de CT. Y ojo porque Smiley se va al primer jugador, va a intentar entrar Emen, Emen con la primera de las bajas, quiere buscar la segunda, veamos con ese AK-47, si consigue cerrar sobre unos jugadores, acaba de asomar por Swati y justo por Maderas, Kiga con la baja sobre Emen. Cierra también Shaq sobre otro más de los jugadores de Baskonia. Se ponen un 3-3. Va bueno, entrando Exert ahora mismo por Foso, por Rampa, buscar alguno de los players que vayan asomando. Y que dice que se ha llevado a Sico. Barón que acaba con Shaq, solo queda Barón. Barón que acaba muriendo. Ronda para Movistar Riders, 16-12. Venimos, madre. ¡Qué partido! We'll be right back.
¿Qué partido hemos vivido? Sí. ¿Qué partido más interesante? Hablábamos quizá un poco lento, que se han tomado con calma. También Cobblestone ayuda a ese tipo de ataques, pero muy igualado y que se ha regido por algunas muertes esenciales y por algunos seis. En este caso, uno para un lado y el otro para el otro, así que también uno para cada uno. Sí, realmente lo que hemos visto es un partido de Baskonia bastante bueno en el bando CT. Cosa que sorprende porque normalmente este equipo es más bueno de Terror, pero estamos viendo que se están reconstruyendo, están consiguiendo tener más sinergia entre ellos y está funcionando. Problema, les ha ahogado económicamente el equipo de Movistar Riders en esa banda, en esa zona de CT. Clave es Kepzi y Exerth, porque el equipo de Movistar Riders estaba atacando demasiado lento y eran los encargados de abrir bomba, y donde estaban ellos siempre había dos, tres kills muy rápidas que el equipo de Baskonia no podía solventar porque estaban jugando muy separados. Era un equipo que estaba dependiendo muchísimo de Rizquiño en la zona de la zona de plataforma o en la zona de foso, en la plataforma o en drop, estaba todo el rato intercambiando esas posiciones. ¿Qué pasa? Que cuando lo ha leído el equipo de Movistar Riders, Emenk ha hecho presión en esa zona de drop, entonces se ha obligado a Rizquiño a quedarse en esa zona y se quedaban Siko y Barón, si mal no recuerdo, defendiendo uno Chicken Coop y otro en la zona de roca, y es donde han hecho muchísimo destrozo en la zona de B, porque siempre estaba llegando Kepzi y haciendo muchísimo daño junto con Exerth. El problema, luego se viene la bomba de A. Giga y Smile lo han hecho muy bien las primeras rondas de CT, no tenía ni idea Movistar Riders lo que estaba ocurriendo en esa cruzada que han hecho al principio, y han hecho muchísimo daño. ¿Qué pasa? Que lo han leído, eran Kepzi y Exerth los que se encargaban de entrar, daban dos balas y se caían los jugadores de Baskonia. Tácticamente ha sido un buen mapa por parte de Baskonia en el CT, un poco separados, que es lo que les ha hecho bastante más daño, pero también defendiendo Cobblestone es lo que ocurre. No puedes estar tan junto como puede ser Mirage, que quieras o no, das una rotación corta y llegas. Sí. Es más grande la rotación y sobre todo con esa presencia de drop, que no terminas a saber si hay un jugador o no, si está o no está. Entonces, claro, te arrastra bastante a los jugadores. Y por parte del CT del equipo de Movistar Riders, impecable como siempre. Sí, es más, es que la diferencia que ha habido, la más grande entre los dos lados antiterrorista o terro, es que realmente Movistar ha metido presión la suficiente desde el lado terrorista como para que la economía del lado CT no creciera, y por el otro lado la economía de Movistar Riders en el lado antiterrorista ha sido perfecta, hasta que no han perdido tres rondas. Cuando ya era el final de la primera parte, nos han visto obligados a ir con pistolas, que ha sido en la penúltima ronda, en la 14, y en la 15 iban pues con lo que podían, pero si no, habrían tenido más que de sobra para todo el partido. El problema que tienes aquí es que en el bando CT, Movistar Riders lo está enfocando de otra manera diferente a lo que hemos visto últimamente. Yo creo que se han dado cuenta del potencial que hay con Kepzi y con Exerth, que son dos jugadores que les puedes dejar un poco más libres y te consiguen esas dos kills. ¿Qué pasaba? Que Kepzi estaba todo el rato muy fuerte en plataforma junto con Medo, mucha presión, muchas kills. ¿Qué hacía? Que el planteamiento del equipo de Baskonia de Terror, que era dejar un jugador en drop y otro dejarlo en la zona de plataforma, no llegaba a ser tan bueno porque siempre Kepzi se llevaba o a Barón o a Giga o a Smile o a Siko, que eran los que, o a Drizquiño, que eran los que estaban intentando intercambiar esas posiciones. De hecho, hemos visto que no ha sido Drizquiño el que ha focuseado esa zona de plataforma, ni Siko esa zona de salto, que es lo normal. Hemos visto más a Drizquiño más por drop. Se han intercambiado porque no terminaban de parar a Kepzi. Pero incluso hemos estado viendo algunas rondas donde estaban jugando más agresivos e incluso traspasaban las líneas del rival y no se habían dado cuenta de que les estaban pusheando. Yo creo que eso es un error de las primeras partes que tienes que tú preparar como equipo, ¿no? No te pueden cazar por la espalda varias veces, porque no ha sido solo una. Es que el problema es que Kepzi estaba pulseando por plataforma muy bien, siempre se llevaba el primero que intentaba defender esa zona cuando él lo hacía, entonces claro, el equipo de Baskonia perdía mucho map control, se estaba obligando yendo siempre hacia esa zona de foso. Se han dado cuenta del fallo que estaban teniendo ahora mismo los chicos de Movistar Riders, que era Zack, que no estaba tan bien con la WP, por eso han metido bastantes rondas yendo por esa zona de vacas, porque Zack no terminaba de pararles. Y como Exer estaba siendo muy agresivo en la zona del foso o yendo directamente a defender la zona de drop, porque una curiosidad de Movistar Riders, no juegan dentro del drop. Nunca. No, siempre está jugando desde eléctrico y desde flores. Exacto. Nunca está metido dentro del drop. Solo es Kepzi el que entra de vez en cuando. Por eso el efecto sonido de varón, para que Kepzi entrara y poder entrar por plataforma. Es solo Kepzi el que entra, normal. No, y entrando cuando estás en un 3-3, porque estás obligado a tomar esa posición, porque si no, no puedes controlar si se te va por el otro lado. Exacto. Entonces lo que pasa es que Movistar Riders, sin tener la presión que estaba ejerciendo, le hacía mucha presión sin tener map control, le hacía mucha presión al equipo de Baskonia. Baskonia cedía y se les obligaba a ir siempre a la zona de A. Sí. Cuando todo el mundo sabemos que la zona más explotada en este mapa es la bomba de B. Bueno, hay equipos que también presionan, pero realmente el focusear, y más si quieres entrar más a la impuro y demás, más todavía se está entrando Baskonia, el B. El estilo de Baskonia es más ir hacia la zona de B. Sí, porque el único equipo que además ha ido cambiando de un lado para el otro a nivel internacional y que ha ido al nivel al contrario de lo que normalmente se iba, cuando se atacaba a ellos iban a B y cuando se atacaba a B se iban a A, es Virtus. Sí.
Es el único equipo que ataca donde le apetece, pero porque tienen, yo creo que tienen un ticket de free de Valve, sí, ¿no? Que les deja hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Tienen unos jugadores con muchísima calidad y que pueden hacer prácticamente lo que quieran. Y sobre todo porque tienen esas locuras mentales que hacen de rondas que dices, y sobre todo ¿qué ha pasado aquí? No lo sé, ellos tampoco, ¿sabes? Pero les ha funcionado. Es que tienes a Vial y tienes a Snacks, que son dos jugadores, que son dos playmakers de maravilla, que te pueden hacer cualquier tipo de estrategia extraña que se le ocurra en el momento a Taz o a Neo. Y dicen, venga, oye, pues hacemos esto. Y salen ellos, dan dos balas y ya está. Y te ha funcionado la estrategia. Y eso es el punto que tienen imprevisible Virtus, es eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido. Sí. Y sobre todo hemos visto a un buen Movistar Riders y de Baskonia. Drisquiño ha tenido buenas rondas, pero si tengo que destacar a alguien sería a Siko y a Smite. Son los que han estado mejor. Yo destaco, sí, a Siko. A Siko sí que lo remarco. Mira, estas dos kills que ha conseguido aquí Drisquiño intentando pusear. Sí. No, realmente ha jugado muy bien Drifkin desde esa posición, pero no ha sido tan determinante como nos íbamos a esperar. El problema que ha habido es que cuando tenía que hacer presión en la zona de Beckett y les echaba para atrás, y no explotaban tanto esta zona de Beckett, que es una zona que al equipo de Baskonia, por nombre de jugadores y por cómo juegan, les beneficia mucho. Ese es el problema que ha habido. Les han echado muy para atrás en esa zona de plataforma. Es obligatorio ganarla, y sobre todo cuando intentaban gastar los utilidades para ganarla, han tenido poca fortuna a veces los jugadores de Baskonia porque se colocaban justo detrás de los humos los jugadores de Movistar Riders y luego los puseaban. Es que había una ronda que lo han hecho perfecto con un muro de humos. La de Kefzi, que estaba, por ejemplo, en calle, que tal y como está salido, y la ha matado a dos jugadores, se lleva el primero y se lleva justo al segundo. Y es que luego plataforma. Hemos visto un poco, esa ronda ha sido un poco el resumen de lo que es el partido. Buena ejecución de Baskonia, consigue la primera kill, consigue plantar, sale Kefzi, dos bajas, sale Exer, dos bajas, se quedan en un 2-1. Ese es el problema, que no... Que luego resuelven entre Shaq y... Claro, que luego se queda Shaq y Medo, y claro, ¿qué haces? ¿Era Medo el que...? Sí, porque Kefzi es el que sale, muere, luego sale Exer, muere, se quedan 2-1 y se quedan Medo, exacto, sí. Medo y Shaq. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya se te queda un problema, porque vale que Shaq no tiene su día, pero es muy bueno. Y Medo... No, y a ver, y por lo menos... Aunque no está perdiendo esta semana... Y como mínimo, tal y como tú te posicionas y vas haciendo... Aunque hagas un estrafío simplemente, con que sepan que estás ahí... Ya estás dando el miedo suficiente, sí, como para que no te... Para, sí, exacto. No tienes por qué matarlo, simplemente exacto. Con la presencia. Por eso es muchas veces, aunque estéis bajos de vida, sobreviví. Exacto. Y aquí estamos viendo, pues eso, Medo, que últimamente... Estuve el otro día hablando con Exert y creo que tiene problemas de PC, por eso estamos viendo que está bastante eléctrico, como siempre, pero consiguiendo kills muy importantes. Y sobre todo, esta kill ha sido muy, muy extraña dentro de Medo, porque ha sido súper agresivo, no se lo esperaba ninguno de los dos de Baskonia y se ha llevado las kills. Y estamos viendo a Exert, que está increíble. Es que entre Exert y Kefzi han acabado con los chicos de Baskonia, con los matagigantes. Sí. Les ha faltado poco, por eso, para llevarse también a Movistar. Les ha es faltado que están poquito. Dando muy buena imagen los chicos de Baskonia. O sea, no terminan de cerrar mapas, pero o porque el que tuvieron ayer es porque no despertaron suficientemente pronto contra KPI. Y este ha sido porque no puedes hacer nada cuando Kefzi y Exer te dan balas. Es que cuando sales y te dan balas, no puedes hacer nada. Sí, cuando están preparados, sí. Y cuando están enchufados es complicado pararles, aunque por la parte de... Hemos visto un Drifkin que tampoco... A ver, ¿ha estado jugando bien? Sí. Pero no ha sido tan determinante como normalmente suele ser en este equipo. Claro, es que como estaba yendo a drop, y en drop no ha habido tantas entradas, y cuando estaba en drop ya lo tenían, lo automatizaba Movistar Riders y decía, bueno, está ahí Drifkinio, nos vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que se iban ya para A, cogían en la zona de A a sus compañeros, Drifkin ha estado lento en intentar entrar y llevarse esas kills. No han tenido buena coordinación entre el grupo de ataque y el lurker. Y en este caso, pues bueno, tenemos un poco las estadísticas del partido que Kefzi con 113 de daño por ronda, 99,3 por parte de Exert. Y por parte de Baskonia, 95. Por parte de Giga, Siko, que lo hemos visto que lo remarcábamos, 55,9. Pero Siko no es que haya sido... Ha sido determinante por Refrax, ha sido determinante. Y luego tenemos a Smile con 95,3. Es que son las parejas. La pareja de A ha sido muy sólida, pero claro, luego les han pillado el equipo de Movistar Riders cómo defendían, y es cuando han empezado a sufrir bastante. Y Smile, perdona, que era el que remarcábamos, sí. Que había hecho... Sí. Sí. Es que han hecho Giga, un papel Giga, muy... Giga muy y Smile importante. Son los mejores de Baskonia, además han sido de Terro y de CT. Drifkin ha parecido bastante más de Terro que de CT. Ese es el problema, porque luego tampoco tenía ese... No terminaba de ser lo suficientemente fuerte en plataforma para echarlos hacia atrás. Se quedaba también en drop y no sé, como el equipo de Movistar Riders no estaba entrando, no tenía trabajo. Ha sido extraño. Es que Movistar Riders ha planteado un Cobblestone completamente diferente al que habíamos visto en el equipo contra el que jugó contra Arctic. O sea, no hemos visto ese doble tempo, una ronda muy rápida, la paran cuando ya gasta toda la utilidad del equipo contrario entran. Porque lo que buscaba Movistar Riders es gastar mucha utilidad a Arctic, que Arctic se quedase sin utilidad. Baskonia. No. Vale, en el anterior. El anterior partido. Movistar Riders buscaba una presión muy rápida en draw, mucho en plataforma también. Muy obligado al equipo de Arctic a gastar mucha utilidad de primeras. Y aquí hemos visto un juego completamente diferente, tocando más esa zona de A, porque han descubierto cómo defendían los chicos de Baskonia. ¿Sí? Y les ha hecho mucho daño. Bueno, al final les ha salido un poco así.
Y es que sí. hemos visto lo primero, sí. Un Eser con 31 bajas. Y luego por el otro lado, un equipo de Baskonia que ha jugado muy bien en conjunto. Sí. Dos jugadores que han triunfado un poco más. Pero bueno, no todo se puede ganar. Baskonia mata a Gigantes, que no ha podido con el de Movistar. Nos vemos en un momentito con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora.